Espinosa, mejor programa de juegos de entretenimiento en México, Latinoamérica y el mundo entero. ¡Viva el show! Si tú quieres un programa nuevo, diferente y sensacional, ya no le guste, no le cambies, quédate a disfrutar nuestro canal. Este es el show de retos, juegos divertidos donde puedes ganar. ¡Hey! ¡Viva, viva el show! ¿Cómo lo dice? ¡Viva, viva el show! ¡No lo tengo! ¡Viva, viva el show! ¡Todo el mundo! ¡Viva, viva el show! ¡Viva el show! ¡Es el momento para participar! ¡Familia! Yo soy Víctor García y como siempre nos acompaña Cintia Rodríguez. ¡Qué bonito! Nosotros somos ¡Viva el Show! De principio a fin, Dios mío, así espero que estén listos porque la diversión no para. Si no, va a parar para no, nada. No, 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 no para para nada. Regresamos con más ¡A Viva el Show! Vamos a estrenar juegos, ¿verdad que sí, mi querida Ale? Exacto, vamos a estrenar juegos que se llama Huevos al Nido. Apuesto por ti. ¿Y qué más, Cintia? Pues vamos a empezar con Soy Más Sexy que Shakira. ¡Ay, será! Moviendo la chavela y toda la cosa. Mira, 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 movimiento, ensayando. Pues estas mujeres son capaces de todo. ¿De por todo? Llevarse el primer lugar. ¿Y te van a ver qué primer lugar? El regalo. ¡Una pantalla! ¡Una pantalla! ¡Sí! ¡Qué pantallón me dieron ahora sí! ¡Mira nada más! Sí, sí, es difícil, pero no imposible, mi Vic. Por eso tenemos a unas mujeres guapísimas, ¿o no, mi querida Ale? ¡Así es, Víctor, Cintia! Difícil, pero no imposible. Y para eso tengo estas tres bellezas que están dispuestas a demostrar con sus increíbles movimientos y toda su sensualidad que ellas pueden ser más sexys que Shakira. Y les mando a la primera, Víctor, Cintia, ahí les va. Venga, Cintia, por acá. Venga, señorita. ¿Qué es aquí, por favor, si es tan amable? ¿De dónde nos visita, señorita? De Ciudad Neza. ¿De Ciudad Neza? Un saludo a toda mi gente de Ciudad Neza. Un besote. Mándales un besote fuerte. Bueno, miren. Oigan, ¿y usted sí cree que puede ser más sexy que Shakira? Claro, contigo a tu lado. A ver, una probadita de ese contoneo de cadera. Diosito santo, yo pensé que lo hacía mejor, fíjate. Bueno, ¿lista para el encerrón? Sí, ven, pues entonces, adentro, mi querida Shakira. Más sexy que Shakira. Pongan video y venga para acá. Evaluar ese movimiento de cadera. Nuestro jurado, nos acompañan la única guapísima gran actriz Fran Merik, el galán de la televisión y también conductor Lambda García, y la jarocha con más sabor, Toñita. En esta ocasión, mi Vic, quien nos va a decir qué le pareció la primera participante es mi querida Toñita. ¿Qué opinas de nuestra primera Shakira? Me gustó, que te ves súper guapa, súper linda. Pero si te das cuenta, Shakira jamás trata de ser sexy. Ella simplemente se mueve y mueve la colita y hace sus... Y yo sentí que trataste de ser más sexy que ser
sexy. Oye, o sea, más sexy que Shakira. Oiga, más sexy que Shakira. De eso se trata. Vamos con nuestra siguiente participante, mi querida Shakira. Siguiente participante, por favor, mi Vic, ¿quién es? Vamos con nuestra segunda participante. Esta chica viene del Distrito Federal. ¡Es ama de casa! ¡Bueno! Y llega a demostrar que es más sexy que Shakira. Beatriz Cervera, de 35 años de edad. Ah, sí. A ver, una vueltecita, mi querida reina preciosa, por favor, por el amor de Dios. ¡Ay, o no hay! ¡Sí hay! ¿Cómo no? Acérquese conmigo, por favor, de una manera muy elegante. ¿Ya habías estado en alguna jaula alguna vez? ¿No? ¿Ni en la casa ni nada de eso? Ella es Beatriz y se dice más sexy que Shakira. ¡Venga, video! Sentí en un video, o sea, si hubiéramos estado en la selva, no dentro de una jaula, hubiera sido como un cortejo. Cintia, ¿qué dice el jurado? Vamos a ver qué dice el jurado. Mi querido Lambda García, ¿tú qué opinas de nuestra segunda participante? Te hizo falta como más actitud. Creo que Víctor se movía más que tú. Yo parecía Chango buscando mi verdad. ¡Claro! ¡Eso! Hay que tomar en cuenta que es ama de casa. Todas las señoras que lo están viendo pueden aprender. Mi mamá es ama de casa y mueve las caderas muy bien, según me dice mi papá. Yo además digo, muy bien, muy bonita. Víctor, lo hiciste muy bien, compadre. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, seguimos con nuestra... Quizá el esposo se puede poner celoso, ¿no? ¿Quién se puede poner celoso? El esposo, a lo mejor. Ah, sí. ¿No? ¿Se va a poner feliz? No tengo. ¿No tienes? ¿Y por qué no me habías dicho antes, mija? Por favor. Vámonos con la siguiente participante. ¿Cómo que no tienes marido tan güera y tan Shakira tú que te ves? Víctor, ya, siguiente participante. Ah, perdón, disculpa, señorita, si es tan amable, pasate a aquel lado. Y llega nuestra tercera participante. Ella es Stephanie Gallegos, de 27 años de edad. Asegura que es más sexy que Shakira. ¡Achí! Oigan. Qué mal. Venga para acá. ¿Ya está lista? ¿Está preparada? ¿Usted cree que puede ser más sexy que Shakira? Lo asegura. Pues adentro de la jaula. ¡Ándele! ¡Corre video! ¡Venga de ahí! ¿Usted qué está haciendo acá arriba de la jaula? ¿Qué quiere? Sácase usted. Es que, mire, yo voy a bailar con usted, Víctor. Nadie más puede bailar con usted. Échame la música a mis hijos. ¿Usted cree que es más sexy que Shakira? Anda. Oiga, usted debería estar en la casa, no debería estar aquí. Yo quiero saber quién, Víctor, quiero saber quién es ella, por favor. Pues no lo sé, yo no la... Primero hay que bajarnos de la jaula, por favor. A ver, perdón, señorita Shakira. Pues es que estamos en un programa aquí. Pero no me desconozca, Víctor. Oye, pero es que usted, ¿de dónde es? ¿De Los Altos? No, pues soy de su casa. ¿Ah? ¿Cómo que de mi casa? ¿De su casa de quién? Víctor.
Mientras no digas que no. Nada más que no me dejaste dinero para el pan, tuve que venir. ¿Y cómo te llamas? Purita. ¿Purita qué? Purita casualidad de la Concepción. Óigame, yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Sabe? Deje de ponerse esos vestiditos, ¿sí? El Víctor me pertenece a mí. Pues sí. Purita, por favor, ella es mi compañera de trabajo, ella se esfuerza por hacer un ahorita trabajo. Ahorita regreso, mi chiquito lindo. Cualquier cosa, me avisa para ¡Eso! 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 ¡Purita! ¡Tenemos que seguir con esto! ¡Vente para allá! ¡Por favor, váyate para allá! Dios mío, por favor, vente para acá, mija, discúlpame. Mi querida Fran, ¿qué opinas de nuestro tercer participante? Pues a mí me encantó. Felicidades, porque sí, fuiste mucho más sexy que Shakira, que de eso se trataba. Eso sí, qué manoseada le metiste al Víctor. ¿Qué tal está? ¿Está potable el muchacho? ¿No está potable? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien. Y yo no lo dije. Vengan nuestros participantes. Perdón, Cintia, vengan para acá. Aquí quiero que se pongan al centro. Y quiero que... Vamos a conocer a la ganadora, que lo va a decidir el jurado en este momento. Por favor, hacen team back y deciden quién es más sexy que Shakira. En su casa, ¿quién cree que sea? Sí, yo sentí bonito con los tres, ¿eh? La verdad, yo sentí muy bonito. Sentí que las tres se entregaron a mí. Se entregaron con de cuerpo y alma. No se guardaron nada para el ratito. Claro que no. Yo vi a una más sexy que a las demás, pero quien decide es el jurado. ¿Ya tienen respuesta, jurado? ¿Ya saben quién es la ganadora? La verdad es que la ganadora es... Unánimemente. Exactamente. La ganadora es la número 3, señores. Aquí la cargamos. Así. Esto te encanta. Muchas gracias. Oye, ahora sí no fue pura pantalla, fue una pantalla. Pero por supuesto, seguimos con más juegos, seguimos con más diversión. Va a haber música más adelante, pero por lo pronto, ¿a dónde nos vamos? Ha llegado el momento de sacar los mejores pasos y demostrar el mejor ritmo. Aquí en Bailame la Suavecita, y tengo los mejores participantes que están dispuestos a hacer todo lo posible por convencer al jurado y llevarse hasta su casa una tablet. Primeros bailarines, ellos llegan desde Atizapán de Zaragoza y son César Armando Velázquez Mora, de ocupación técnico de 24 años, y Carla Itzel Trejo Moreno, de 18 años, estudiante, quien nos baila quebradita. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Venga, música! Atizapán, Zaragoza. Oye, mándelo un beso a Atizapán. ¿Qué dice el jurado, Cintia? Oye, espectacular. Vamos a ver qué dice el jurado. Me dio mi quebradito. Vamos a ver qué opina Lambda García. Yo opino que qué bárbaro, señores. Eso es quebradita acróbata o con acrobacia, no sé qué sé yo. ¿Sí? Acrobática. Qué bárbaros. Muy ¿vive bien. ¿Vive o no vive Lambda? Mira, vive, señores. ¡Vive! ¡Claro que vive! ¡Vive! Mi querida Fran, ¿tú qué opinas? ¿Viven o no viven? ¡Por supuesto que viven! ¡Claro! Toñito,
Suéltela, gozártela, quebradita. ¿Vímelo o no vive? Les faltó un poquito de coordinación y creo que ella tenía como un poco de miedo para aventarse al paso. Así es que... No importa. No, con dos verdes y un rojo todavía pasamos. Aclaro, bien chido. A la siguiente pareja, vamos, si son tan amables, familia, pasen de qué lado. Y la pareja que sigue, ellos vienen del Distrito Federal, con tan solo 8 añitos, llega a la pista Nancy Rosales Estrada, acompañada de un galán de 6 años, Eva Flores Chávez, y ellos nos bailan. Rock and roll, papito, ven para acá, papito, ven, amor, ven. ¿Están listos? Sí. ¿Está listo? Sí. ¡Qué bonito eso! ¡Pues a bailar! ¡Que venga la música! Y vino Cintia, ¿qué opina el jurado? Toñita, ¿tú qué dices de estos niños tan hermosos? Híjole, me encantaron, súper seguros. ¡Vive! Lambda García, ¿vive o no vive el rock and roll? Por supuesto que vive el rock and roll. Mi querida Plan Medic, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? Me enamoré de estos chiquitines, ¡claro que vive! Oye, me queda muy bien los lentes o no, meme. ¡Vamos a la noche! Venga, mijo. Y pasen ahora de este lado. Déjenme decirle que es el turno de Brian Alberto Carrasco Valdominos, de 21 años de edad, y Arely Yasmín Flores Romo, de 15 años, ambos estudiantes del Estado de México, y nos bailan samba. Permítame por acá. ¿Están listos, mi querido amigo? Claro. ¿Está lista, Nani? Pues que venga la música. Ya sabemos que es tuya. ¿Qué dice el jurado, mi querida Cintia? El jurado dice que saben bailar muy bien la samba. ¡Qué buenos pasos, mi querida Fran! ¿Tú qué dices? ¿Vive o no vive la samba? Miren, chicos, la verdad es que me encantó lo que hicieron, pero lo siento. No vive. Yo lo estaba disfrutando mucho. El que sí la disfrutó mucho fue Lambda. ¿Qué dices? ¿Viven o no viven? Siempre que uno entra al escenario es si la voy a... cajetear, la voy a cajetear con todo y con una sonrisa en la boca. Arely, estás bien bonita. Entonces, para arriba, ¿sale? Bueno, ya no me estén diciendo que estás bonita porque me voy a apuntar. No, 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 no,
parece que me la están encandilando. Yo no sé qué está pasando, pero oiga, Merely, qué bonita. Es baile. Mi querido Brian, quédate aquí, vamos a escuchar a Kilo. Oiga, oiga, amigo. Óyeme. Está bien, Kevin, que yo estoy, soy como gallo. Yo dejo una y dejo a otra. Árbitro. Tarjeta roja. Bueno, muchísimas gracias, familia. Aquí, lo tengo abrazado, Toñita. ¿Tú qué dices? Dinos. Vamos con nuestro siguiente participante. No, no, falta Toñita. Perdón, Toñita, discúlpame. Yo estoy un poquito descoordinados. Como que no iba el paso con la música. Toñita, por favor, estamos esperando un vive. Ah, perdón. Vive. Híjole. Vive, Toña. Aparte, favor, es música caliente, Toña. Es música caliente, Toña. Ok, porque se ven bien chulos los dos y porque el muchacho tiene el abdomen bien plano como me gustaría tenerlo. Vive. Ok, muchas gracias, familia. Pasen de aquel lado, son tan amables. Recibamos en este escenario a María Carmona, Santiago Aguilar y Odette Landa Sánchez. Ellos tienen 11 años y nos bailan reggaetón en Báilame la Suavecita. ¿Están listos, mi niño? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Lista? Sí. ¡Que venga la música! Así yo era de chiquito, Cintia. Así yo era de chiquito, ¿qué opina el jurado? Y así la bailabas igual, mi Vic. Hay que pedir fotos y videos a tu mamá. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice el jurado? Toñita, ya empezaste a hablar. Cuéntanos qué opinas de los chicos. Me faltó que fueras más papi. Al niño que le faltó. Me faltó que fuera más papi, porque tienes dos niñas hermosas a tu lado. Me faltó más flow. Más flow, amigo. Más flow. Así lo hizo muy bonito. ¿Vive o no vive? Fran, ¿no estás muy de acuerdo? No, la verdad es que... ¿Qué? Porque le echaron muchas ganas, traen una buena coreografía, están coordinadas, las niñas están preciosas, se ven hermosas, y para mí vive. ¡Vive! Fíjate que el compañero me da toda la actitud, Jojo, muy bien, hermano, muy bien, ustedes dos están preciosas. ¡Vive! Dos verdes y un rojo. Creo que hay una decisión. Vénganse para acá, mis chiquitos hermosos. Aquí los chiquitos adelante. Vengan, mis niños, aquí Pinchoyo. Y ahora sí es momento de conocer a los ganadores del primer lugar de Báilame la Suavecito. Todos muy talentosos. Sí, así es. Yo estoy muero. Bueno. Están nerviosos, sufriendo. ¿Qué te pasa? Ellos son los ganadores. Está en la pista de Viva el Show, mi querida Ale. Zucay prometió regresar con un reto aún más grande que el que ya había tenido aquí en Viva el Show. Y lo que va a tener que hacer es escalar una camioneta solamente con la fuerza de su cabello. Y además la camioneta va a tener 30 personas arriba. Zucay, ¿me estás listo para lograrlo? Listo, listísimo, vamos. Creo que la gente también está lista. Vámonos para arriba de la camioneta y vamos a ver si Zucay supera este nuevo reto. Yo no sé si pueda lograrlo. Les recuerdo que solo es con la fuerza de su cabello, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos kilos aproximadamente son los que vas a jalar? Vaya, no sé la verdad cuántos kilos, pero son 30 personas. Ahora sí, échenle matemáticas y el peso de la camioneta. Pero lo voy a lograr. Hoy lo voy a lograr. Yo no sé si en casita está en la expectativa igual que yo.
Vamos a ver qué sucede. Suquín, prepárate. No sé si te tengas que amarrar. No sé si te tengas que acomodar. Me dan ganas de puchar yo también la camioneta. La gente ya está arriba. Suquín, Suquín, ¿qué le estás diciendo? Bien. Todos que se agarren bien y me apaguen el motor, por favor. ¿Lo tengo que poner en neutral? Ya, ya está. El vehículo neutral, apagado, y esté neutral. Perfecto. La máquina está completo, el vehículo. Es importante que vean la máquina, que esté entera el Exacto. vehículo, más 30 personas, porque se puede pensar que eso está truqueado. Es totalmente real. No, eso es para que la gente vea que realmente es con la propia fuerza de Sukey. De su casa, ¿de acuerdo? ¿Están listos, Sukey? Queremos verte ahora. Perno en el cabello. Observen. Vamos a ver. Ok, eso es para acomodar bien de donde te vas a sujetar, supongo. Va atravesando el cabello, no el cuero cabelludo. Es únicamente el cabello. Perfecto, perfecto, Suquín. Bajo el cofre. Yo también estoy de ayudante. ¿Bien? ¿Estamos listos, muchachos? A ver. Está Suquén casi listo, ya se agarró, ya se acomodó. Venga, yo creo que esto dice 1, 2 y viva el show. Son 30 personas arriba de la camioneta y Suquén lo está logrando. Suquén lo está moviendo. No puedo creerlo. Muchachos, nos está moviendo Suquín con la fuerza del cabello. Y además sigue avanzando. ¡Qué bárbaro! Es increíble. La fuerza que está ejerciendo Suquín es impresionante y yo creo que definitivamente está superando el reto como él lo prometió. El maravilloso Suquín lo está logrando y lo logró. ¡Suquín, lo lograste! ¡Dios mío, qué fuerza, qué fuerza! Vamos a ver la repetición para ver el esfuerzo. ¡Qué bárbaro! Y el cabello aquí está intacto. El cabello aquí está intacto. Dios mío, mira, aquí está, para que la gente lo vea. No se cayó, no pasó nada. Es una cabellera normal. No es peluca. Está completamente pegado a su cuero cabelludo y jaló una camioneta. ¿Cómo la ven? Chicos, ¿puesto? ¡Qué bárbaro, Víctor! ¿Qué otras sorpresas tenemos para este día? Mira, yo me quedé anonadado con todo eso, mi querida Cintia. Un jalón de greña. Yo no, a ver, dame un jaloncito de greña. No, ¿cómo crees, mi un jaloncito, me quiero sentir. Con eso es suficiente. Con eso. Pura adrenalina en este programa. Por eso, vamos a darle al taconazo. Gracias, sí, pero okay. Antes, sí, un besote, Suquín. Muchísimas okay. Gracias. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros con ese jalón de greña. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a darle al taconazo, porque llega Viva el Show, la banda Torres, y nos vamos a poner a bailar con Me Gusta Cómo Baila. A ver, Mica, báileme. ¡Báileme!
muñeca y vine a bailar, y con la torre vine a brincar, ya la conoces, qué linda está. Ella es la más bonita de esta ciudad, con su cadera que buena está, y con nosotros quiere bailar. Por la música desde muy pequeña. Y Teresa nos canta con mucho, pero mucho sentimiento. Él me mintió. ¿De dónde es que viene su guitarra? Yo del Estado de México, pero soy de Michoacán. ¿Ah, eres de Michoacán? Soy de Michoacán. Oye, pues un saludo a Michoacán y al Estado de México. Y pues que venga la música. Que venga. Que venga, pero rápido. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Oye, Jorobado, estuvimos interactuando muy bien, ¿eh? Fíjate que lo difícil de este concurso es precisamente que el jorobado va a estar jorobando, ¿no? Pero lo hiciste muy bien. Cintia, ¿qué opina el jurado? ¿Qué opina el jurado? Vamos a conocer en este momento la opinión. ¿Están listos para dar su crítica? Mi querida Aida Pierce, esta es ¡bravo! Tu casa. Bienvenida, gran comediante, gran amiga de nosotros. Y sigue gozando y disfrutando con nosotros, Toñita. Bienvenida nuestro Mr. México guapísimo Álvaro Álvarez, bienvenido. Ándale, mucho músculo. Aida Pierce, ¿qué dice de nuestra participante? ¿Vive o no vive? Preciosa TV, no te mintieron porque vive y vive bien. Álvaro Álvarez, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? ¿Por qué me veías a mí cuando decías que él le mintió? Yo no te mentí. Ya vi que viene exigente, pero bueno, Toñita, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? A la cárcel, por favor. ¿Por qué? No vive.
No te separes de mí, por favor de Dios. Bueno, recibamos en este escenario a Miguel Ángel Guerrero de Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Tiene 22 años y estudia actuación. Miguel Ángel sueña con trabajar en Broadway, pero hoy está en Vida Show y nos canta Lazy Song de Bruno Mars. ¡Venga la música! Estés molestando y otra cosa que vengas con esa vacinica a pegar en la cabeza, muchacho. ¿Quieres que el muchacho se voltee, se le olvide que están las cámaras y te pongan tu mandarina? Todavía que estás... Oye, qué poca... Bácatelas, hombre. Vamos contigo, Cintia. Vamos conmigo y con el jurado. Toñita, ¿tú qué opinas de nuestro participante? ¿Vive o no vive? No le hagas caso al jorobado, no le hagas caso, que es un molestoso, ya lo he visto. No, cadenas de amargura no. Híjole, a mí me faltó poquito. No importa, hermano, no importa todavía. Álvaro, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? Mike. No vive. Aida, piérdanos una esperanza. ¿Vive o no vive? ¡Vive! Pásale, que se le llevan a casa. Oye, estuvo rojo, sí. Cállate con él, hombre, tantito. Se te hizo un mendigo jorobado. Pero bueno, recibamos con un fuerte aplauso a otro participante. Él es Edgar Gabriel Gourmet. Oye, ¿será muy gourmet? Él es venezolano, es ingeniero de audio y tiene 36 años. Edgar sueña con ser un grande de la canción y hoy nos canta Rebelión. Mi querido amigo, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo ha recibido México? Excelente, bendito país. ¿De qué parte de Venezuela viene, mi amigo? De Valencia. De Valencia. Pues un saludo hasta Valencia. Un beso, porque hasta allá nos vemos, ¿eh? Y bueno, lo dejamos con la música. ¡Venga de ahí, maestro! ¡Arriba, México! Un matrimonio africano. Y a mi güera le pegó. Y fue allí, se reveló en el algodón. Como venganza por su amor, ya se escucha en la verja. No le pegué a mi negra. No le pegué a la negra. No le pegué a mi güera. Oye, el jurado, mi querida Cintia. Álvaro, ¿vive o no vive? Mira, yo sufrí muchísimo con la maestra Emma y sus críticas. ¡Vive! 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 No supe cómo cantaste, pero como bailé contigo y te sentí. Toñita, ¿vive o no vive? Yo sentí el sabor, mi amor. Yo lo sentí. ¡El sabor! ¡Vive!
Muchísimas gracias, mi amigo. Un placer, Sassi. Saludos a la Venezuela de Paz de este lado. Tú vas para allá, hombre. Bueno, y tenemos a nuestro cuarto participante. Llega con nosotros Juan Carlos Benumea. Benumea, hombre. ¿Qué canta? Entrega el amor de Los Ángeles Azules. Mi querido, ¿de dónde viene? Aquí del Distrito Federal. Del Distrito Federal. ¿Cuántos años lleva cantando? 40. 40 años cantando. Oye, pues no se diga más. Demuéstrelo. ¿Sabe que yo sería que se parece un tío mío? Sí, tengo un tío que se llama el Papas. Le dicen el Papas, es Rafael. Bueno, no importa. Lo dejamos con la música. Salimos, ¿verdad? Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y te miras sabor. Te pregunto qué piensas y me hace sentir bien. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándome a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, tu semblante hermoso. Y me dice: he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Oiga, mi querido amigo, véngase para acá. Colorado, ya deje de molestar, por favor, vayas allá. Cintia, ¿qué dice el jurado? Vamos a ver qué dice el jurado, mi querida Aida Pierre. ¿Vive o no vive? Vives, papacito, estás preciosa. ¡Que viva! ¡Vive! Sigamos de buenas, Toñita, ¿vive o no vive? Hasta ahorita tengo un preferido y va muy bien. Muy pocos, sabes perfectamente que uno nada más queda. Claro, pero ¿vive o no vive nuestro participante? ¡Híjole, señor! No, 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 Toñita, no está bien. ¡No! ¡Un rojo! No vive. Álvaro, ¿tú qué dices? ¿Te gustó? Me encantó. ¿No te sentiste como en tus 15 años? Sí, hasta eso. Lo siento mucho. ¡Ay, los rojos! A mí me gustó mucho. Hasta que hiciste tu trabajo. Bueno, y por último tenemos Jocelyn Castelazo Ortiz, del Distrito Federal. Ella tiene 24 años y quiere ser una artista reconocida. Nos canta Cielo Rojo y A Caballo. Y vamos. Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. Olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Como dice, deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Y como dice, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te acercaste, jorobado? ¿Qué? ¡Ándale! ¡Me dio una patadita! Oiga, qué valiente, señorita. Reconocimiento de todo. Gracias. El público por darnos esta bonita exhibición. Muchas gracias. ¿Qué dice el jurado, Cintia? Toñita, ¿vive o no vive? Yo nada más quiero decir una cosa. Me gustó, el caballo está hermoso. Ella muy bien, pero se desfasó un poco de la pista y la Toñita,
Doñita, Doñita, por favor. Amor, pero esto tendrá que acabar. Doñita. Un rojo. No vive. Álvaro, ¿qué dices? ¿Te gustó? ¿Vive o no vive? Por el puro caballo, ¿por qué no vive? ¡Bien! ¿Tú qué dices? Qué gran espectáculo. Le sacaste a Jorobado, ¿eh? Te estuve viendo que le sacaste al parche, ¿eh? Que mereces ganar, reina. Y un beso de Víctor. Gracias. Sí, Maria, que pasen todos, por favor, al escenario. Todos los participantes. Es momento de conocer al ganador o ganadora, ¿verdad? Así es, ya tenemos un ganador. ¡Ya tenemos ganador! El ganador es Edgar Gabriel. Muchísima diversión solo en Viva el Show, pero los juegos que nos hacen temblar de emoción ya casi llegan, ¿o no, Palomera? ¿Qué dices? ¡Mi Alex Bonita! Y estoy con las familias más talentosas de México, porque vamos a concursar en Mi Familia Tiene Talento. Solo les adelanto que se van a quedar con la boca abierta cuando vean qué show nos tienen preparado, hombre. Los mejores se van a llevar un mini componente. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer participante. Desde Coatepec llega la familia Moreno. Una familia de luchadores, pero no solo de la vida, sino del ring. Y ellos están en Viva el Show. Y vámonos con ellos. Sí, estamos aquí con la familia Moreno, rudos contra técnicos. Por obvias razones, los técnicos llevan el uniforme blanco de los desde la Francisco y Madero. Se le escapa, no quiere subir, le tiene. Señoras y señores, es una leyenda en la lucha mexicana. Mira, la verdad, me encantó, mis respetos para toda la familia, lo hicieron muy bien, si mal no me equivoco, por ahí hay una dama. Así ¿sí? es, así es. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Un aplauso para esa mujer! Yo estaba al borde del ataque nada más de ver los brincos, las maromas que da, de verdad, muchas felicidades, lo hicieron increíble, y por mí... ¡Eso! ¡Sí! ¡La abogada! ¡Que tu personaje, la abogada, te dice gracias! Eso, Toñita, es momento de escucharte. ¿Vive o no vive la familia de luchadores? A mí me encantó cómo le dieron la zarandeada a Víctor. La verdad, para mí... ¡Vive! ¡Sí, Strong y figura con nosotros aquí! ¡Vive!
Yo siempre he querido una mujer como ella. Siempre he querido una mujer como ella. Para que me defienda, suélteme. Bueno, Alex. Ah, perdón. Sí, no, mi Vic, es que vamos a ir afuera con Alex, que está en la pista de Viva el Show, mi querida Alex. Así es, mi gente, pues yo me encuentro en la pista de Viva el Show, emocionadísima, porque aquí está la familia García, que están a punto de presentarnos un acto sumamente peligroso y extremo. Pero bueno, yo le quiero recordar a toda la gente que ellos son profesionales, así que no lo intenten en el casita. ¿Están a punto de ver a la familia García? ¿Están listos? Yo sí. Sí, están listos. ¡Ay, Dios mío! Ah, sí. Pero, por favor, que empiece. Acaban de luchar por un luchador. No es cierto. Me pegaron en el pecho. Pues yo te tengo otra cosa preparada. ¡Véngate ahí! ¡Véngale de los ¡Ay, botones. Dios mío, qué miedo! Esto, pero esto definitivamente, ¡wow! Esto se requiere un grado de, o sea, fuerza, constancia, son años de entrenamiento, de disciplina. Exactamente, te digo que yo tengo dos motocicletas y que nada que ver. Oye, Víctor, ¿tú crees que lo puedas intentar? Hombre, pero por su cantidad, ¿qué es que sabe? Oye, ¡mira! Imagínate cuántos huesos nos han quebrado para lograr hacer eso. No lo sé, pero que no sé, los míos, todos. Mira que ya se le pararon los pies. Mira, este va para adelante. Oye, la gente en casa no tiene que practicar eso. No, claro que no, ellos son profesionales. Exactamente, tienen que... Oye, pero es que está padrísimo, ¿vale? Espera más. Espero que el público... Cualquiera diría que es algo sencillo, que es algo fácil. Y la verdad es que tienen la adrenalina al mil. ¡Venga! Imagínate, oye, mi amor, te casas conmigo. Una propuesta de matrimonio muy original, Víctor. Vete. Mira, si así me llegas, me dices que quieres estar conmigo, así me llegas. Esto sustituye las patinetas por los móviles. ¡Wow! ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! ¿Y dónde está el aplauso del público? No, la gente está emocionadísima, conmocionada. ¡Wow! ¡Dios mío, mira la cámara! ¡Juré por Dios que me iba a comer! ¡Raspando llanta! Lo que voy a hacer para demostrarte que soy más extrema que tú. Dios mío de mi vida. Quiero ver eso. Venga. Pero no. Creo que sí. Dios mío, ¿cómo te llamas? Oye, discúlpame, pero no me estoy saliendo la bicicleta, mi hermano, ¿De dónde nos visitas, mi hermano? De Ciudad de Zabalcoyo. Se me hace que sí me gusta para irme a vivir allá, porque eso fue como una propuesta, yo así lo noté. Oye, padre, todos son de familia, todos son amigos. Somos familiares, de hecho. ¿Cuánto tiempo practicándolo? Pues ya llevamos más de 8 años practicando ese deporte y la verdad que... Oye, nos encanta. Pues increíble, mi hermano, yo siento que va a ser muy difícil hacer una conjetura de lo que está sucediendo. Ahí adentro tenemos los luchas libres. La competencia está bastante dura. Felicidades, increíble. De verdad, a todos, increíbles extremos. Exactamente, no lo hagan en sus hogares, eso ya lleva 8 años, se siente disciplinada, exacto, profesional, así que bueno, pues nos vamos. Y me pasas ahorita tu teléfono, ¿no? Y así. A mí me dejó impresionada ese acto, pero vamos a ver qué dice el jurado. Mi querida Fran Merit, ¿tú qué dices? Primero digo que qué arriesgada, Alex, se pasó metiéndose ahí en medio de las motos, pero muy bien, mi Alex, eso. Yeah, yeah. Y bueno, híjole, a ver, chavos de las motos, miren, la verdad, me impresiona lo que hacen, sobre todo que hay una mujer ahí metida. ¿Sí? Qué agallas y qué ovarios. ¡Vive! Tiene un verde allá. ¡Tomita! Te vi súper atenta al número. ¿Tú qué dices de la familia de motociclistas? Me encantó. ¡Vive! ¡Lambda García! ¿Qué opinas? ¿Vive o no vive la familia de motociclistas? Me gustan mucho los deportes extremos, chavos, y ustedes son el vivo ejemplo que a su corta edad lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. ¡12! ¡Claro que vive! Las dos familias, vamos a conocer a la siguiente, mi querido Vic. Así es, pues vamos a continuar con el siguiente participante, la familia Torres. Entonces, pues vamos al foro, ¡vamos! ¡Venga! ¡Este es el foro del Jorge Magalismo de Beatbox! ¡Venga! ¡1, 2, 3! ¡Y que comience la fiesta!
¡Que se haya la plaza! ¡Sumergido!
es peligrosísimo, por favor, no lo hagan en su casa. ¡Wow! ¡Familia! Oigan, qué increíble. ¿Sabe qué, mijo? Muchas felicidades, porque yo lo he intentado varias veces y ya tengo varios chipotes aquí en la raíz. Muchas gracias, mi amigo. Increíble. Y en la repetición, por favor, vean esta repetición. ¡Bra! Es más, lo intentamos conmigo. ¡Pito, pito! Espérenme, por favor. No me vayan a volar el hocico y me dejan más guapo que antes, ¿no? No, mi Vic, nada más con mucho cuidado. ¡No te muevas, Vic, no te muevas! Mejor que quede en él y no en mí, no me muevo. No, te juro, Vic, a mí me tienes de nervio entre las luchas y que te avientas y ahora esto. Qué bárbaros. Ahora vamos a conocer la opinión del jurado, por supuesto. Mi querida Fran, ¿tú qué dices? ¿Viven o no viven? Viven. ¡Viven! Yo solamente quiero reiterar que es algo, en verdad, a lo mejor se ve aparentemente muy sencillo, pero no. Tiene su grado de dificultad, así que venga, Toñita. Ya no tengo uñas. La verdad... Es que es muy difícil, porque son cosas súper distintas. Claro, pues todas las familias tienen un gran talento, pero es sí. La familia Rosas es muy talentosa. Y la verdad, eso de estar tragando gasolina, ¿qué era? Mira, ven, bonito, por favor, nada más, estamos viendo la repetición. Qué peligroso es, obviamente, hacer malabares con fuego. Doña, por favor, no nos tenga el ¿Vive o no vive? ¿O no vive? No sé, pícale por mí. Yo te voy a picar, pícale. Ok. Híjole. Ah, ya, Toña, ya. Ay, voy. Solo puede haber una familia ganadora, eso sí es cierto. Solo va a haber una familia ganadora. Híjole. Toñita, ¿vive o no vive la familia Rosa? ¡Vive! Lambda García. Ahora sí, tu votación. ¿Vive o no vive la familia Rosa? Quiero aclarar nada más una cosa. Son, como dices, Toña, son cosas muy distintas. Ellos están jugando el pellejo. Tenemos un niño de... ¿Cuántos años tienes, amigo? Ramón. 11 años. 11 añitos. Sí, tienen 11 fuego, años. Tienen machetes. Es lo complicado porque cada quien tiene su manera de exponer, ¿no? Bueno. Está... Bueno, sí, a ver, sí. Venga. ¿Vive o no vive Lambda? ¡Vive! ¡Vive! ¡Está bien! Pasen todas las familias al escenario, por favor. La familia de los luchadores. ¡Adelante! Tenemos un empate entre tres familias y vamos a deliberar ahora sí. De todos muy modos, tiene un momento complicado para el jurado porque aunque ellos empataron a las familias, ellos son los que deciden quién es la única familia ganadora. Antes que nada, un reconocimiento, Víctor, a todas las familias. Así es, un gran reconocimiento. El aplauso del público. Venga, ya. Pues bueno, definitivamente no lo tienen nada sencillo. En este momento conocemos la decisión de los jueces. ¿Cuál es la familia ganadora de Mi Familia Tiene Talento? ¿Quién tiene la palabra para conocer a la familia ganadora? ¿Quién siente mucho nervio? Los veo con la cara de preocupación todavía, ¿no? Lambda. Híjole, este es el trabajo más difícil. Vamos, Fran. Miren, es muy difícil. La verdad es que las cuatro familias estuvieron estupendas en lo que cada uno hace. Lo que ellos hacen con la boca es extraordinario. Sí quiero decir que... Allá es cuestión de peligro, aquí lo que hacen, pocas veces he visto con tanto talento, lo de las motos también peligroso, el que hay una chava, las luchas también. ¡La lucha! Todo tiene su riesgo. Mucho todo, talento, todo, pero solo un ganador. Un ganador, solo la familia. Solamente rápido. ¿Cuál es la familia ganador? Es mucha emoción, yo ya pasé okay, esto en la cadena. La familia ganadora para nosotros es la familia de las motos. Son los ganadores de un chili componente. Y ahora vámonos con Enchúfate una lavadora. Mi juego preferido. Vamos a Enchúfate la lavadora. Vamos por ella. ¡Viva el show! Definitivamente a la hora del dolor de panza, de las carcajadas que nos van a sacar mis invitados. Pero bueno, yo les platico que el que logre poner más loco al jurado
se va a llevar un regalazo y eso es una tabla. ¡No, no, mi Cintia, Víctor! ¡Así es! Y arrancamos con nuestra primera invitada. Ella es Mariluz Castañeda, que está más que lista para sacarnos una carcajada. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Público, estamos preparados? ¡Sí! Reina preciosa, ¿está preparada? ¿Por qué no venía? ¿Dónde andaba? Me estaba escondiendo un rato. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde viene? De Aguascalientes. ¡De Aguascalientes, hombre! ¡Muy bonito! Pues ya estamos esperando. ¡Chiste! Oiga, pues. Sí, oiga, pero un chiste sobre de qué va a ser. Sobre las mujeres y la ropa. ¿Las mujeres y la ropa? ¡Ah, qué interesante! Venga de ahí. Pues un fuerte aplauso, por favor. Y esperamos el chiste. Chicos, debo decirles que estoy muy nerviosa por estar aquí. No por Víctor, no, sino porque te dicen, vas a ir a televisión y dices, ¿qué te pones? Pues que me pongo por lo que todas, ¿sí o no, Aida? Los leggings. ¿Los leggings? Pero ese es un relajo. Eso sí, usan leggings las chicas que están como de este tamaño porque es la única prenda que se extiende como 50 veces su tamaño. La otra cosa, chicas, tengan en cuenta que los leggings son pantalones de marca. Marcan los calzones, la celulitis, la panza y todo lo que te quieres esconder. Está terrible. Otra cosa, los niños, los borrachos y los leggings siempre dicen la verdad. También, recomendación, si van a usar leggings de estampado animal, procuren pesar menos que el animal en cuestión. Un fuerte aplauso. Oye, a mí me encantó, a mí me hiciste reír. Cintia, ¿qué dice nuestro jurado? Vamos a conocer la opinión del jurado en este momento. Mi querida Aida Pierce, ¿qué dice? ¿Vive o no vive? Vive, oye, hablando de las gorditas, llegó una gordita y dijo, ¿qué talla soy? Le dijeron, eres talla L. ¿L de large? No, L de elefante, gordita. Maravilloso tu sketch. Para mí, vive. ¡Vive! Gracias, Cintia. ¿Qué dices? ¿Vive o no vive? Hoy estuvo muy divertido, muy ingenioso. Me hiciste acordar de lo que estaba la señora, se estaba viendo en el espejo y le dice al marido, mi amor, como que estoy muy gorda y muy fea, ¿no? Dice, ¿qué tendré? Dice el marido, tu razón, mi amor. Estuvo muy bien, para mí sí vive. ¡Venga! ¡Vive! ¡Toñita, vive o no vive! Pues es que era chiste, no es pitch. No, por eso... Ay, pero lo hizo muy bien. Santo Dios de la molacha. ¡Rosco! No importa, con dos verdes todavía seguimos vivos. Vamos con nuestro siguiente participante. Bueno, y nuestro siguiente participante llega al escenario de Viva el Show, Juan Enrique Mañón del Distrito Federal. Juan tiene 49 años y quiere ganarse la tablet. ¿De dónde nos visita otra vez? ¿O del Distrito Federal? Sí, ¿de qué? ¿De qué parte? Del mero centro de la ciudad de México. ¿Del mero centro de la ciudad? Del mero centro. Oye, qué bonito. Yo tenía un departamento ahí, mi amigo, pero también... No, preciosísimo. ¿Qué tal? No me chocan los donde están. Pero el chiste, ¿dónde el chiste? Oye, ¿de qué nos va a hablar? Pues traigo un personaje precisamente del centro histórico, es un merolico. Ah, sí, pues lo digamos, es su escenario y su público. ¡Venga! ¡Ah, trachito de la raya que voy a trabajar! Damita, caballero, traigo el remedio para todos sus malestares, para todos sus padecimientos. Claro que sí. Las personas que cuando sienten dolor de panza, sienten dolor de panza y sienten que se retorcigan como tlaconetes en sal. ¿Saben ustedes qué es un tlaconete en sal? Un tlaconete. ¿No saben lo que es un tlaconete? Es la palabra que empieza con tlato y termina con nete. Muchacha preciosa, ¿sabes qué padeces? Padeces enojada, deberías de tomar algo para que te pongas contenta. ¿Sí? Ahora, tengo el remedio, tengo el elixir para todos ustedes y cada uno de ustedes para que se pongan contentos. Esas personas que no logran dormir, las personas que no logran pegar los ojos, levanten las manos. Y no logran pegar los ojos porque tienen la nariz en medio. Esas personas, pero traigo el elixir de tres precios, tres presentaciones, en 100 pesotes, en 100 pesos y en 100 pesitos. ¡Ah, trasito de la raya que voy a trabajar! ¡Caballero, vamos a trabajar! ¡Atrás de la raya, caballero! Mi querido amigo, y ¿qué dice el jurado, mi querida Cintia? Vamos a conocer la opinión del jurado. Toñita, te vi disfrutando y un poco seria de repente. ¿Qué pasa? ¿Vive o no vive? Vive. Yo te paro el taxi. Yo te paro. Vive. El taxi. No vive. No vive. Hay que tomar en cuenta también que esos personajes ya hace mucho tiempo no lo habíamos visto. Maravilloso, mejor damita, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Atrás tiene una raya, no me la rebate, por favor, que estamos trabajando. Claro que sí, en esta tarde traemos productos de alta calidad, le pone la venta en un cuento maravilloso, un cuento que quita la peca, quita la carne.
que vea la vergüenza que la morra. Y no me voy a decir, como dijo, no se era por ella por Tacubaya que se sirva para devolver al marido por incontentar a novia, no señor. Este producto le provoca el crecimiento del pelo de la glándula mamaria y la parada que se restaura la virginidad con un... Esta es mi competencia, señor. ¡Ay! Estuvo muy ingenioso, muy divertido. Para mí, mi querida Ida Pierre. Mi querido amigo. Ahora sí, pásale al otro lado. Ya nos decía, perdí, siempre pásale. Muchísimas gracias, mi amigo. Pásale al otro lado. Y tenemos ya en el escenario de Vive el Show Norma Elena Aranda, de 42 años. Y es poblana. Bien, que arriba el mole. Ella es compositora, pero hoy quiere hacernos reír. Muchas gracias. ¡Ay, los maridos! ¡Me encantan! Le dice un señor a su esposa: oye, mi vida, ¿puedo ir a una despedida de soltero? Agua que no has de beber, jamás su rama endereza. Oye, pero ese es un refrán y así no va. Tú tampoco, inútil. Oye, pero solo puedo sacar a pasear al perro en las noches. Y lo seguirás haciendo. Agarra el señor, el perrito se sale. Una, dos, tres, cuatro de la mañana no llega. La señora le habla a su mamá: ¡mamá! Son las 4 de la mañana y mi marido no llega. Seguro se largó a la despedida de soltero. ¡Y me está engañando con otra! Cálmate, hija, no seas tan pesimista. ¿Qué tal que tuvo un accidente y se murió? ¡Mamá! Llega la delegación temprano. Señor policía, mi esposo salió a pasear al perro y no llega. Cálmese, señora. Características de su esposo: complexión, pues era muy delgado, pero ahora parece res por delante y balón por atrás. Color de cabello, pues era muy canoso, pero ahora se ha estado quedando pelón. ¡Estoy confundida! Color de ojos, entre verde y negro. ¿Alguna característica en especial? Pues parece mueble fino, está bien acabadito. Y dice que salió a pasar al perro, sí, un coquecito de 20 centímetros, de orejitas largas, pelito color miel, ojitos verdes, su correita plateada con tachitas rojas, por aquí le falta una, mimoso, bueno, no ladra, y responde al nombre de Vladimir. ¡Uy, señora, pues vamos a tener que salir a buscar primero al perro, porque como su marido hay muchos! ¡Vean nada más la audiencia! ¡Muchísimas gracias, Cintia, que dijo el jurado! Querida Ida Pierce, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? ¡Vive! ¡Toñita! ¿Vive o no vive nuestra invitada? Yo sigo pensando lo del perrito. No, es que sí sabía todo, como el perrito sí sabía las características del perrito, pero el señor... Ay, bueno, okay. Así más o menos. ¡Toñita! ¡Sí vive! ¡Vive! ¡Guti de la Peña, tú qué dices! Fue eso del marido, ¿verdad? ¡Que viva! Muchas gracias. Al contrario. Y tenemos ahora ya listo la presencia de Francisco Velasco, que es nuestro último participante. Poblano también, de 45 años, licenciado en diseño gráfico, que nos quiere sorprender con su rutina. El escenario es suyo. Bueno, fíjate que... A ver, ustedes me dicen ya. Muy bien, sale mi cuate de una fiesta, se había echado sus copas, agarra su coche y se arranca, y adelantito, operativo alcoholímetro. Y él, no manches, o sea, qué mala onda. Llega la gente, le dice: a ver, señor, tiene que soplar aquí. Dice: mira, échame la mano, hijo, mira, me tomé 2 copitas, vivo aquí a 2 cuadras, échame la mano. No, no se puede, tiene que soplar aquí. Dice: mira, te doy 1,000 varitos ahora. Y se queda el oficial y dice: pues bueno, a ver, cáile. Y se arranca. Y adelantito, operativo alcoholímetro. Y dice: no, 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 este es el colmo, no es mi día. Llega el oficial y dice: mira, compadre, no me dieron la clave. Me eché 2 copitas, vivo a 2 cuadras. Dame chance, 1,000 varitos. Pues órale, cáile. Y se arranca. Y adelantito, operativo alcoholímetro. Dice: no puede ser. Ya ni dejó hablar al oficial. Y dice: mira, échame la mano. Te doy 1,000 varitos. Y el oficial dice: mira, dame 5,000 y te saco de la glorieta. ¡Aplauso fuerte! Cintia, ¿qué opina el jurado? Muy bien, Francisco. Vamos a ver qué dice nuestro querido jurado Guti de la Peña. ¿Qué dices, vive o no vive? Avance, 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 carro negro oscuro, orillas de la orilla. Avance. ¿Qué dice el público? ¡Vive! Venga, para mí sí vive. ¡Vive! Toñita, ¿para ti sí vive o no vive? Nada más porque me ha pasado lo mismo. No me gustó, no me gustó porque no estaba yo ahí contando el chiste. ¡Venga! Bueno, que pasen los participantes. ¡Venga! A ver, de todos los participantes. ¡Arriba! Y la ganadora es... Muchachos, muchachos. La ganadora es... ¡Norma! ¡Norma! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó!
o no, Palomera? Y en Viva el Show tenemos juego nuevo. Sí, señores, y mis participantes están listos para decir: yo lo hago mejor. ¿Y de qué se trata? Algo muy sencillo. Tienen que observar un video y reproducirlo lo más parecido posible. El que lo haga mejor se va a llevar, señores, atención, un smartphone. ¡Aquí es! Pues es el momento de que Jessica Jiménez, de 23 años de edad, nos visita de Catepec y asegura que lo hace mejor que la protagonista del video. Es hora de que lo demuestre. Ella lo hace mejor. Veamos el video, pero permítame tantito, mija. Déjame entrevistarla. ¿Estás lista? Claro que sí. ¿Crees que lo puedes superar? Claro que sí. Bueno, pues vamos por el smartphone. Vamos a empezar video. ¡Corre video! Asegúrate que empieces igual que el video. ¡Venga! Contigo, venga, dale. Cintia, ¿qué mejorado? ¡Qué bonita caída, hombre! Es momento de escuchar la opinión de Álvaro Álvarez. Excelente, me gustó más la repetición, de hecho, ¿eh? Muchas gracias. ¿Lo podríamos hacer otra vez? Pues... ¡Ay, pobrecita! ¿Por qué, oye? ¿Y por qué nadie? ¡Ven acá! A ver, Mr. Olimpia, véngate para acá. ¡Es Mr. México, México! Vamos a hacerlo con permiso, mientras pongas ahí atrás. Vamos a hacerlo juntos, vente aquí. Vamos a ver el video. ¡Ah, no! Él y tú, vente para acá mejor. Va, y dice así. Arriba de ella, arriba de ella. Hay que saber qué. Bueno, vamos con nuestro siguiente participante. Pásale, mi amor, de este lado. A continuación tenemos a Carla Hernández y Elin Arias. ¡Que pasen! ¿Cómo están, familia? Muchas felicidades por tu boda, qué lindo, o sea, es algo muy sentimental. Y bueno, ¿de dónde son? De Puebla. ¿Son de Puebla? Oye, pues ¿qué pasa en Puebla? ¡Qué bonito es Puebla! ¡Saludos a Puebla también! Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, nos ven mucho ahí en tu tierra, se agradece muchísimo que el público de Puebla esté participando, un fuerte beso. Y bueno, señorita, siempre quise hacer esto, discúlpeme con todo respeto, por favor, pero quiero pasar frente. Mi Vic, llegas al altar, finalmente. El soltero incansable. Incansable, más bien. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias a mi suegra. Beso, beso. Véngase para. Vamos a ver el video y póngase en posición. Oye, por Dios santo, ¿qué le hiciste? ¿Es de verdad esto o es ficción? Así era el video. Así era el video. Oye, dije, pero qué bruto, ¿cómo se le va a la señorita? Cintia, ¿qué dice el...? Cintia, vamos a hacerlo, vente para acá. Ay, Dios santo. No, oye, pero espérame. No, yo no tengo vestido de novia, mejor ella. Yo ya me caí. Oye, ¿ustedes creen que lo puedan volver a repetir? Ya lo tenían previamente practicado y todo ese rollo. ¿Es algo de peligro o todo está bien? ¿Se puede volver a hacer? Pues a ver, échatelo de nuevo. A ver, pero primero que se prepare la corona. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, video? ¿Listos? Se acomoda, bueno, el velo de la novia, el velo. Ahí acomódatelo. Esperen, déjenme acomodarme también. Lo mismo que estoy haciendo yo, se está haciendo la novia. ¿No? ¿Ya estamos listos, novia? Qué bonita novia. ¡Listo! Yo quiero ese momento para mí. ¿Estamos listos? Pues que venga el video, échamelo. ¿Qué opina, mi querida? Ya pienso, y muy divertida. ¿Tú crees que lo hicieron mejor? Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Siguientes participantes, Vic.
Muchísimas gracias. Y vamos con el siguiente participante. Pase, por favor, revísate los tobillos, tu mujer. Y tú no seas igualado. Porque déjate a la muchacha. Bueno, y por último llegan al escenario Michelle Bermúdez y Jonathan González. Y ellos aseguran que lo hacen mejor que el video. ¡Que pasen! Achirrión. Al mismo tiempo que el video. Oiga, hace mucho frío. ¿Qué no le da pena andar en calzones nada más ahí? ¿Qué se va a echar? Mi querido amigo, ¿de dónde viene? De Catepec, Estado de México. ¡Eso! Del Estado de México. Este sí, oiga, este sí no se puede repetir, ¿eh? Esto sí no se puede repetir porque es de alto grado de mucho frío. De concentración. ¿Listo, mi hermano? ¿Listo el video? ¡Échamelo! ¡Vámonos! Bueno, que tú estás bruto, ¿qué traes, hombre? ¿Por qué te echaste el frío en el cuerpo? Ni siquiera te salió. Ahora es el momento de que pasen todos, por favor. Pasen todos los participantes. Que pasen todos los participantes. Nuestro jurado va a deliberar en este momento. Quédense aquí, quédense más adelante. ¿Quién es el ganador o los ganadores? Momento de tensión, obviamente todos quieren ganar, todos echaron muchísimas ganas, practicaron bien, vieron el video como 500 veces. Oye, en verdad, tiene su chiste, aunque aparentemente no, y si tiene todo su chiste, porque también arriesgarse a hacer este tipo de cosas está complicado. Así que el público presente también es jurado, y pues veamos qué opinan. Así es, de este lado se están muriendo de frío, me dice, abrázame, óyeme, no. Así es, oye, Alex, ¿sabes qué? Mándenos su opinión también por las redes sociales, a ver qué opina el público, estaría increíble. ¿Quién se lleva este smartphone? El jurado ya tiene una decisión, estoy segura. Estoy segura que ya la tiene Aida, Álvaro, Toñita. ¿Quién es el ganador de Yo lo hago mejor? Escuchamos. ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Híjole, qué nervios! ¡Échenos la repetición! ¡Chimino! Oye, yo de todas maneras sigo enojándome. Porque, ¿por qué le haces? Mira, mendigo desgraciado. ¿Por qué le pegas a la señorita? ¿No ves que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasen de este lado. Chimino, hazme ambiente, por favor. Con fanfarria. En este momento esperado, increíble, espectacular, histórico para Viva el Show. Invitados especiales internacionales, desde España para México, Latinoamérica, el mundo y por supuesto para Vive Show, aquí en exclusiva, las internacionales Azúcar Moreno. ¡Caramba! ¡Aplauso fuerte! Gracias, para Azúcar Moreno desde España.
tarde. Muchísimas gracias, familia. Es un orgullo para nosotros recibir. Recibirlos en este bonito escenario. Oiga, pero qué energía. ¿Hace cuántos años ya llevamos en este ambiente? Pues teníamos tiempo, ni siquiera nos acordamos de la letra, ¿no, hermana? Teníamos tiempo fuera del escenario. Tiempo. Del escenario, hombre. Pero hemos regresado, Azúcar Moreno regresó. Pero aquí en Vive Show no existen imposibles. Por eso vamos a backstage para conocer bien a los participantes. Pero oigan, Azúcar Moreno. Azúcar Moreno, oye, ¿nos podrías acompañar, por favor? ¡A presentar! ¡Solo 30! ¡Una vez! Ay. ¡Vamos con Alex a bailar! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos contigo, hermana! Es nuevo para mí esto del backstage, pero ¿quién eres tú? Yo soy Polito, pero vine a concursar también. ¿Pero quién te pareces tú, querida? ¿Estás en la sección de Soy Yo Me Parezco? ¿Quién eres tú? Ah, pues mi patroncito Víctor me dice que la J-Lo y me va y me persigue. ¿Qué? ¿Que la J-Lo? La J-Lo dice. A ver, vamos a ver, ¿es cierto? Sí, me parezco a la J-Lo. Me persigue por la azotea y me va diciendo, J-Lo, vente. La verdad es que no se parecía nada, pero aquí tengo los participantes que seguramente van a ganar en esta sección que se llama Soy o me parezco, no que yo soy el original. Soy el original yo. Vamos para allá al estudio. Bueno, pues vamos con nuestro primer participante. Así es, recibamos a Carlos Velasco, Osorio del Estado de México. Tiene 29 años, es mecánico. ¡Ole! ¿Y qué creen? Pues que en Matamoros, querido, ¿no? Que porque llegó aquí mi Rigo Tobar, hombre. Échate otro, mi hermano, no seas maldito. Miren, oigan, yo soy un ferviente admirador de toda su música, mi hermano. Papara, tatara. Cuando vos se llama por el fondo de los. Bueno, espere. Que el pop mejor, échatela como sabes. Claro que sí. ¡Venga, música! ¡Y epa! ¡Y arriba, Matamoros! Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar, me deshumaba. Y nos casamos en la playa de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad. Pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado, tuvimos un sirenito. Justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. ¡Epa! ¡Yepa! ¡Yeah! Juramos, por favor, si son tan amables de tomar asiento. Mi querido ferviente admirador de su carrera, mi hermano, es una locura. Mi querido, ¿tú eres Azúcar o eres de Moreno? Azúcar. ¿Tú eres Azúcar? Porque el otro... La otra es ¿qué Moreno? ¿Qué dice el jurado Azúcar? Hombre, es momento de escuchar a nuestro jurado. Que se me olvidó un poco el acento español, tanto estar aquí en México. Mi querida Toñita, ¿tú qué opinas aquí de Rigo Tobar? A mí me ha gustado. ¿Es o se parece? ¡Es! Rigo Tobar. Venga. Ahí la piel. Piel en España. Pues como tú, que yo no veo la hora de decirle, como tú, que no veo la hora de que cantes mejor, así es de que harta. Yo te doy que no. ¡Hombre! ¿Qué pasa, hombre? Y nuestro Mr. México, que también en este momento digo que es Mr. España, hombre. Mr. España también. ¿Tú qué dices? ¿Se parece o no se parece? Me encantó como cantaste. Mi querido amigo, pasa de este lado. Nuestro siguiente participante rápidamente llega al escenario. ¡De Vive el Show! Lizeth Susana Mendoza, del Distrito Federal. Tiene 32 años, es abogada. Y esta tarde se convierte en Alejandra Guzmán. ¡Vamos!
Oye, espérame. Oye, a mí me encantaría ser juez. Oye, Alejandro, discúlpame, pero perdóname. Aquí el de la fiesta soy yo, mica. ¿Por qué? Ay, mi amor, perdón. No, la güera ya no me dejó salir de ahí. No, la güera me agarró ahí. Ya no me dejó salir. Yo soy toda tuya, mami. Alejandra, no te lo voy a escuchar. Bueno, nada más porque es Mister México. Sí, tú. Y vamos ahora con la opinión de nuestro güero. Ya me estoy tocando un moco ronca. Mi querido Alberto, ¿qué opinas? ¡Aida Pier! Hombre, yo quiero decir a Alejandra que baile, canta muy bien, pero con tantas operaciones. ¡Ten cuidado con el silicón! ¡Maravilloso! ¡Gracias! Siguiente participante y por último tenemos, pero que se oiga el fuerte aplauso, hombre. Arturo Uriel Soto Cerón, de 18 años, es originario del Distrito Federal, que va a poner eufónicas a las chicas. ¡No las escucho! Conozco tu cara, pero amaneciste en mi cama. La grasa de tu casa, el que me dio amor.
con nosotros para permaneciste en mi cama. Amaneciendo, el sol saliendo, mi amanezco al lado tuyo, bebé. Y yo no recuerdo qué sucedió ayer. Quisiera saber qué es tu nombre, bebé. Porque me derrumba esta medianoche. Yo no recuerdo lo que sucedió. Esperamos el próximo domingo a la misma hora, 6 de la tarde, por este mismo canal. Muchos juegos, concursos, invitados famosos jugando. Nos vemos muy pronto. Nos divertimos muchísimo, familia. Espero lo hayan disfrutado así como nosotros. Así que nos vemos.